Que vamos a contar esta noche no pasa en Jujuy, pasa en Mendoza y en el conurbano bonaerense. En Mendoza, la referente de la Tupac maneja el reparto de viviendas sociales a su antojo, como lo manejaba en su momento en Jujuy. Quien la representa se llama Nélida Rojas, dice que todo lo aprendió de milagro y es la creadora de un sistema de puntos. Ellos prefieren llamarlo un sistema de compromiso o de mérito y no de puntos. Tenés que ir a las marchas, laburar en la construcción, usar el uniforme de la Tupac y todo va sumando puntos hasta llegar a la casa propia. Mirá. ¿Qué cosas había que hacer en la Tupac para sumar puntos? 8 horas voluntarias de trabajo por mes, pagar la cuota, ir a las marchas, fuera cual fuera el motivo, solo ellos lo sabían. Usar la pechera, la bandera, la gorra. Asistir a las asambleas, reunión, corte de ruta, protestas. Pagar del 1 al 10 sumaba puntos. Asistir a asambleas sumaba puntos. Trabajar en el barrio, cumplir con las horas de voluntarios, que eran 8 horas mensuales, sumaba puntos. Y si hacía más horas, sumaban puntos. Asistir a marchas, a desfiles departamental de acá, para el Día de la Valle, ir a protestas, a lo que ellos solicitaran, vender bingos. Si vos no podías cumplir con alguna actividad, ¿podías pagarla? Sí, sí, nos permitían, sí, he pagado mucho. Aunque vos no fueras a hacer la actividad o no fueras a la marcha, ¿te firmaban como que habías ido porque pagabas? Claro, llevo una persona en mi representación. Muchas veces los viajes a Buenos Aires te piden colaboración, pero había que pagarlos. Y acá en el último, el 10 de agosto... ¿De este año? Sí, del 2016. Acá yo tuve que colaborar. Ponen colaborar, pero fue obligación de 500 pesos para viajar a Buenos Aires, que fueron a la marcha federal. ¿Todas esas actividades qué te permitían? Sumar puntos y que me poner la firma en el cuadernito para cuando lo controlaran vieran si yo había cumplido, sí o no, y así ver quién es la gente que cumple con lo que ellos piden y aspirar a una casa. En Mendoza y en esta provincia la agrupación Tupac Amaru tiene presencia en 9 departamentos. Es la misma que construye más de la mitad de todas las viviendas sociales que se hacen aquí con fondos nacionales. Milagro Sala lleva 11 meses detenida en Jujuy por asociación ilícita, fraude y extorsión. Pero la organización que lidera sigue fuerte. La Tupac Amaru encontró en Mendoza un lugar donde seguir expandiéndose fiel a sus métodos. Este es el primer barrio de la agrupación Tupac Amaru en Mendoza. Está en La Valle, son más de 100 viviendas. Fíjense que en los tanques está el logo característico de la Tupac. Y un poco más acá, justo en la entrada del barrio, está la cooperativa de trabajo, el algarrobo histórico, donde se hacían las pecheras, las banderas, guardapolvos. Y acá enfrente, este edificio de acá es el que utiliza como oficina la Tupac, donde se juntan las delegadas y el lugar al que todos los meses los miembros de la Tupac vienen a pagar sus 80 pesos de cuota social, como llaman en la organización. Nélida, ¿usted es la líder de la Tupac Amaru en Mendoza? No, la líder, soy la referente provincial de la organización social. ¿Y quién es la líder de la Tupac? Milagro Sala. Son muchas familias, más de 800 familias en total, si lo multiplicas por 4, por 5, por según la cantidad de son familias numerosas, en su mayoría. Esa es nuestra organización.
de construcción, cero, ¿viste? No teníamos idea. Fuimos aprendiendo y seguimos aprendiendo, porque nunca se termina de aprender y de corregir cosas. Y es así como llegamos a hacer más de 1000 viviendas acá en la provincia. Esas 1000 viviendas fueron construidas con fondos nacionales. ¿Cómo? A través de un programa de vivienda social que financiaba el Ministerio de Planificación Federal. Este programa funciona con un convenio que firmó originalmente Nación, más precisamente Bontempo, con el IPB y los municipios. Y después había un convenio particular, un contrato que hacía cada municipio con las distintas cooperativas que formaban parte o de la agrupación Túpac Amaru o de cooperativas independientes. Sí fue un premio a la militancia, a las cooperativas amigas. ¿Qué tuvieron y tienen que hacer los militantes de la Túpac Amaru para tener una casa? Ahora te vamos a contar cómo funciona la Túpac Amaru Plus, un programa de fidelidad militante para conseguir casas. ¿Dora? Sí, soy Ojalá. Ay, ¿cómo le va? Por favor. Mucho gusto. Permiso. Gracias. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo fue que se metieron en la Túpac? Por una sobrina mía que estuvo trabajando y a ella ya le habían dado su casita. Y cuando nosotros no entramos porque necesitábamos vivienda, también nos fuimos a inscribir para que algún día tener nuestra casa. Dora y Liliana son hermanas, son madres. Están solas y hasta hace días hicieron todo lo que la organización les pidió por el sueño de la casa propia. Ellos nos dicen, obviamente que tenemos que pagar eso por mes, trabajar con 8 horas comunitarias por mes, limpiando los lotes, haciendo hierro, haciendo mezcla, pegando ladrillos. Todo lo que es un hombre lo hacíamos nosotras porque no tenemos marido. Lo hacíamos nosotras. Después cuando había alguna marcha, sea para apoyar a los docentes, siempre estábamos, y si no íbamos, siempre nos decían, si no van, no cumplen, le damos la baja. Teníamos la presión de que si no asistíamos a lo que la señora Nerida Rojas nos decía, podíamos quedar afuera, y venimos luchando hace tiempo por una casa y que por no ir a una marcha, perdiéramos la casa, no era justo tampoco. Así que bueno, teníamos que acceder, dejar nuestros hijos, la casa y lo que hacíamos, para ir y estar horas y horas bajo el sol y apoyando no sé a quién. Si una persona no puede ir a una manifestación o a una marcha, ¿no queda fuera de la organización o pierde puntos? No se marca por puntos, se marca por compromiso. Es muy difícil elegir a quién entregar la vivienda. A la referente de la Túpac no le gusta hablar de puntos, prefiere la palabra compromiso. Pero quienes integran la organización desde hace años cuentan cómo cada hora trabajada, cada marcha, les sumaba puntos. ¿Y la asistencia a estos lugares te suma puntos? Por eso no faltábamos nunca, porque nos decían, mientras ustedes estén siempre presentes cada vez que las llamemos, son puntos para que ustedes obtengan la casa. La cosa que jamás, jamás faltamos a nada. Venga. Tenemos hora de más trabajada por mes y estamos en la casa. Cada uno tiene un cuaderno donde lleva, donde ellos nos controlan si tenemos las 8 horas mensuales y el pago mensual. Y todas las asambleas y todas las marchas, si asistíamos, ellos ponen su firma. Estas son una de las prendas que nos obligaban a comprar, porque si no tampoco pertenecíamos a la organización y bueno, no estábamos de acuerdo, entonces no nos iban a dar la casa. Así que estas son una de las prendas que ya deben haber visto muchas veces en las pantallas, obligadas a comprarlas. ¿Esto qué es? Estos son los recibos que te daban todos los meses cuando vos pagabas la cuota de afiliación. Te pedían el cuaderno y controlaban las marchas, las reuniones, todo lo que se hacía, las horas voluntarias, obligatorias. Si no estaba, bueno, corría el riesgo de quedarte. Es como que te van bajando, te van bajando. Estás primero y como no cumplís, te van bajando y quedas al último. Tengo en el libro donde está, tienen una lista en roja, que están las personas que van quedando afuera por no haber asistido o porque hicieron muchas preguntas. Entonces tenías la presión esa que si hacías preguntas quedabas afuera. Nosotros no somos cooperativa de vivienda, somos cooperativa de trabajo y los terrenos ni son nuestros ni la plata es nuestra. Nosotros somos solamente obreros de la construcción de vivienda social. ¿Quién vive en cada casa lo decide Nelly Rojas? Sí, señor.
ella dice te toca la B2 y va dentro de un mes, te dice no, vos no la tenés, pero a un tiempito, y se la da a otra familia, y es así. Y eso es una manera ella de tener como a todo el mundo trabajando con ella. Así es. Exacto. En esta, ¿no? ¿Tu casa dónde estaba? En la tercer cuadra. Esta casa es la que marqué yo con mi nombre. Y bueno, como ven, no está. A veces familia Royano Ferreira. Uh-huh. En esta parte acá que se ve que está escrito en blanco, Emilce Martínez. Lo escribí con una tiza blanca. Luego vine a colocar el cartel. Bueno, por acá, por esta parte, coloqué mi cartel, que la sacaron. A Emilce también la engañaron. A ella hasta llegaron a indicarle cuál iba a ser su casa. Yo cumplí con todos los requisitos. Porque yo soy de La Valle, vivo en La Valle, me crié, estudié en La Valle, hasta el día de hoy que estudiaba. Cumplí con todos los requisitos. Yo asistí a la marcha, hice cantidad de horas de voluntarios, trabajé un montón y venía hasta cuando estaba embarazada a trabajar. Veníamos los dos con el padre y mi bebé. Después que tuve a mi hijo también, en dos ocasiones traje a mi hijo conmigo a trabajar acá, cuando me dijeron que no lo podía traer porque si se accidentaba algo, pero yo decía que no tenía con quién dejarlo. Igual los traje porque no tenía nadie quien me hiciera las horas. Hice un montón de cosas para la organización. ¿Esta qué parte de la casa sería? El comedor. Este es el comedor y estas serían las habitaciones. Esta sería una habitación. Un dormitorio. Y acá sería el otro. Esto sería la lavandería. Esto el baño. Y esto el dormitorio. Son tres dormitorios. Baño, cocina y comedor. Maru Dufar. Carla, ¿cómo están? Hola. ¿Usted es la hija de Nelia Rojas? Sí, soy la hija de Nelia. Todo lo que pasa en el barrio que se está construyendo, la familia Rojas lo sabe. Vos recién decías que venías de un origen muy humilde, ¿sí? Sí. ¿Cómo fue que ahora tus hijos andan en una Toyota, en un Toyota Corolla o en camioneta de alta gama? Sí, porque laburan. Porque trabajan. En las cooperativas trabajan. Y ahora dejó para eso. Vos decías que venía de un origen muy humilde y ahora andan en por suerte. Autos de alta gama. ¿Qué te parece? Está bueno. Está bueno. Está bueno, está bueno. Sí, está bueno. Eso lo tendríamos que tener todo. Claro, está bueno, nos merecemos. Nos merecemos por el laburo que tenemos. O sea, que acá servicios no tienen nada todavía. No. La única casa que tiene servicio es la tiene agua y luz, que es la casa ahí, de la esquina. Ah, esa está bastante más construida, ¿no? Claro, que vives un cuñado de Nelly Rojas. Ah, y la casa de él sí está avanzada. Sí, está muy avanzada. La persona que tiene la vivienda muy avanzada en el barrio de las 211 viviendas, ¿es familiar suyo? ¿211? La de acá, la de... ¿No hay acomodo entonces? No, no hay acomodo porque él es una persona que viene trabajando desde el 2010, es un obrero, es un obrero de cooperativa. La única buena era de su pariente, la única avanzada. Sí, sí. La única que va bien. Sí. La suerte de Aldo, el familiar de Nélida, es muy distinta a la del resto de los integrantes de la Tupac. Pertenecer tiene sus privilegios. Esta casa, yo cuando empiezo acá soñaba con esto y cuando lo empezamos a hacer, porque lo hicimos entre todo, las paredes, el revoque, todo lo hemos hecho entre todos, y soñaba con esa ventana para poner mi peluquería. Soy peluquera hace 12 años y soñaba con tener mi espacio. Soy mimbrera y soñaba con vender canastos en la ruta. Y ahora no tengo nada. Me quitó todo, me quitó el trabajo, me quitó el sueño, se burló de mí sabiendo mi situación, porque la sabía era mi situación, que venía de una situación de salud muy mala, mental, muy mala. Se burló de mí, me dijo que era una vieja loca, esquizofrénica, y se burló de mí. Yo quería trabajar aquí, yo quería empezar de nuevo. Tranquila. Yo quería hacer una vida mejor a mi hijo. Mami, ¿hasta cuándo vas a ser así, mami? Cumplí 50 años, vieja, y seguí así. Es que voy a morir así. Tengo miedo, tengo mucho nervio, muy mal, me siento muy mal porque no era lo que yo soñaba. Yo quería venir y que me dijeran, esa es su casa, Dorita, y tiene la llave. Nada más. Nadie es perfecto. Algunos sueños se destruyen en el camino de la gesta patriótica,
de la organización Túpac Amaru. Hasta el año pasado, las cooperativas cobraban hasta el 70% del monto total del convenio, con apenas el 20% de la construcción. Correcto, sí, es así. ¿Cuántas viviendas lograron construir hasta ahora con este programa? Se lograron terminar 681 viviendas, de las cuales 294 son de la agrupación Túpac Amaru, es decir, el 44%. ¿Y hoy en ejecución cuántas casas tienen? En ejecución hay 1.321 viviendas que representan 318 millones de pesos. ¿Y eso qué porcentaje de construcción tiene la Túpac? 56% son cooperativas que forman parte de la agrupación. O sea, hay una clara direccionalidad o beneficio hacia la Túpac Amaru en Mendoza. Sí, sí, de hecho es la agrupación que más vivienda tiene construida y en ejecución. ¿Quién define o cómo se decide para quién son esas casas? En realidad, la misma organización sugiere o incorpora a la gente en un detalle, en un listado, digamos. Y nosotros, ¿qué hicimos en este último tiempo? De que les solicitamos de que la gente que se incorpore en esas casas sean del departamento de La Valle, que tengan residencia en el departamento de La Valle. Nosotros conocemos familias, por ejemplo, que hace 3 años y medio que cambiaron su domicilio a La Valle porque así se los pedía la organización, y que trabajaron, que cumplieron con los requisitos, con la promesa de la casa, y hoy se encuentra con que quedan fuera del programa. Sí, bueno, pero eso no es un tema ya del municipio, o sea, no es un tema del municipio. Si hubiesen esas familias, hubiésemos sabido, nosotros le podíamos informar, pero nos encontramos con una situación que ya nos supera, o sea, porque la organización se ha manejado y se ha conducido por sí misma, digamos, ¿no? Y con los contactos directos de la Nación. Entonces hay cosas que ya nos superan a nosotros. Nosotros damos el listado de las personas, pasamos el listado al municipio y de acuerdo a lo que ellos solicitan, el municipio, a través de su asistente social y de su dirección de vivienda, definen ellos. ¿Realmente el que decide es el Estado? Hace 3 años, en noviembre del 2013, me dieron la posibilidad de entrar, porque es muy difícil cuando sos sola obtener una vivienda. Entonces hablé y bueno, pagué un retroactivo, o sea, como una plata para ponerme al día, y ahí logré entrar. Nos informa que éramos las personas designadas, adjudicadas por ellas, por haber cumplido y todo, para la primer tanda de las 250 casas. ¿Pero quién decidía que alguna de esas 200 te tocaba a vos? Y ellos, por el cumplimiento. Y luego pasó todo ese listado a vivienda de la Municipalidad de La Valle. Le pregunto yo qué pasaba ahora y me dice, acá ya estás apta. O sea, el municipio ya te había aprobado a vos como preadjudicataria de la casa. Sí, este es un papel que después me entregaron con los pasos. Con el ok del municipio, Raquel Anzuategui se sintió más cerca de la casa propia. Pero como no pudo llegar a una asamblea de la Túpac, todo volvió para atrás. Al jueves siguiente hay reunión acá donde están levantando las casas. Y la delegada nos dice que el que no fuera a la asamblea quedaba fuera. Así que a usted dice se le ha sacado la casa. Entonces le digo, ¿cómo que me van a sacar la casa? Le digo, si tengo aprobada la entrevista socioambiental, todo de la municipalidad. No, dice, pero allá se decidió y se hizo un acta. Yo ya estoy jugada. Ya la casa la perdí. ¿Qué es para vos hoy la Túpac Amaru? Es una mierda, disculpen, pero es una mierda. Tanto con la necesidad de la persona y se llenan el bolsillo tanto con las personas que queremos un techo seguro para nuestros hijos, y ahora que nos paguen de esta forma. Es una organización que rompió mi sueño y que no creería otra vez en él. Es una maquinaria diabólica de estafadores, pero mal. Meritocracia kirchnerista con fondos públicos, extorsión, acomodos, militancia rentada y manejos discrecionales para entregar viviendas. En Mendoza, la Túpac se encuentra viva con su plan de fidelidad para los más obedientes. Túpac Plus. Tu militancia
se paga en ladrillos. Mirá, no, andá, fíjate cómo vive la Leo ahí, ella, mi hija. Que revuelvan baldosa por baldosa, que la levanten y vean de dónde se hizo rica, de la noche a la mañana. Que me devuelva mi dinero o me dé mi casa. Eso es lo que yo quiero. Y si hizo algo, que vaya presa. Que me demuestre el señor Macri que a mis 50 años puedo creer que hay una justicia. Que puedo votar otra vez con confianza y no obligada por una casa. Me siento bien, de verdad.